El programa de hortalizas, conocido como El Huerto, es una unidad de investigación, proyección social y apoyo a la enseñanza de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina. El Huerto también busca contribuir a la investigación, producción y consumo de hortalizas orgánicas, con la finalidad de contribuir a la seguridad alimentaria de la población peruana. El Huerto maneja 10 hectáreas dedicadas a producir cultivos y ensayos con diversas hortalizas. Todos estos cultivos se producen con métodos agroecológicos, provenientes de la investigación realizada con la participación de profesores, estudiantes y trabajadores. En el huerto también se conservan las tradiciones del Perú. Por eso, al finalizar cada año, se reúne a los colaboradores de diferentes actividades del programa de hortalizas para compartir el ritual y preparación de una tradicional pachamanca andina. La pachamanca es un plato típico del Perú, elaborado por la cocción, al calor de las piedras precalentadas, de carnes de vaca, de cerdo, pollo y cuy, previamente aderezados con ingredientes como huacatay, ají, comino y otras especias. Asimismo, es acompañado con productos adicionales como papas, camotes y choclos. Más allá de una comida, la pachamanca es un rito comunitario en el Ande y en las ciudades con vecinos andinos. El término pachamanca proviene de las voces quechuas pacha, tierra, y manca, olla, por lo que su significado sería olla de tierra. La celebración del fin de año en el huerto es un motivo no solo para compartir y reunir a todos los involucrados y colaboradores de dicho programa, sino que también es una oportunidad para mostrar y disfrutar un plato especial de la culinaria andina y fortalecer el trabajo colectivo.